¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de su programa Somos Toros. Les saludamos con muchísimo gusto y el día de hoy iniciamos la información con el pie derecho porque sabemos que todos los toroaficionados tienen muy buen gusto y ya le estamos presentando esta gorra edición especial. Es la gorra ecológica. Está hecho de al menos 4 botellas PET. La reciclaron y mire usted qué hermoso diseño. Ya está a la venta. Recuerde que es edición limitada. ¿Esto qué significa? Que si se terminan, pues ya no van a volver a surtir. Así que ve por la tuya para que la tengas, edición especial ecológica, para hacer conciencia y, por supuesto, la Liga Mexicana de Béisbol y Toros de Tijuana aportando, sumando a esta hermosísima causa. Y bueno, ha llegado el momento de presentarles el reporte del manejador. Oscar Robles nos habla de su balance acerca de este encuentro contra Tecolotes de los Dos Laredos. La verdad que los muchachos da gusto verlos jugar. Sabemos que Laredo es un muy buen equipo, lo está demostrando, están jugando fuerte, se nos fueron arriba rápido en el marcador, ¿verdad? Y mira, como tú dices, los muchachos nunca bajaron la guardia. Ese es el mensaje que le damos todos los días a ellos, ¿verdad? El pelear los juegos, el que sabemos que podemos regresar en cualquier momento y ahora está la prueba de eso. Castro sigue estando muy bien con el bat encendido. Sí, pues ahí están los números, ¿verdad? Los números no mienten. Leandro ya tiene años teniendo muy buenas temporadas. Sabemos que es clave en nuestro line-up. Y pues como dices, al igual que Isaac Rodríguez, la verdad que ha estado batallando Isaac, pero él ha dado batazos muy importantes como el juego de ahora, ¿verdad? Y ahí está la prueba. Es un primer bat que tiene más de 40 carreras producidas. Entonces, la verdad que vamos por muy buen camino. Sí, hacia allá iba con el caso de Isaac Rodríguez, que el día de hoy viene y conecta 2 batazos. Podemos resumir al último porque fue el del Gane, pero hay que también echar un poco más atrás y en ese doblete, cuando le da la oportunidad de anotar 2 carreras al equipo de los Toros. Sí, fue importante porque sabemos que ellos tienen muy buenos relevos, del Rosario, y luego tenían Gómez, creo que su cerrador tiene bastante salvados. Entonces creo que esa era entrada para atacarlos. Y mira, como dices, vino Isaac, dio la pauta, dio el batazo oportuno y pues luego Adonis produjo la del empate. Para el día de hoy también destacable lo que hace Aaron Kurz viniendo desde el bullpen, primero con Horacio Ramírez, que como siempre está cumpliendo, pero Aaron Kurz hoy se ve también en un gran plan, y por supuesto Jumbo Díaz, que parece haber dado un cambio completamente ahora que es cerrador. Sí, va a ser un dolor de cabeza para mí ahora ¿verdad? Porque ahora obviamente tenía descanso Pirela, tenía descanso Ramsey, Bernardino anda un poquito cansado del codo, entonces estábamos un poco cortos en el bullpen. Y mira, como dices, sabemos que Kurz puede hacer ese trabajo y lo realizó muy bien, de igual manera a Jumbo, que desde que lo pusimos nuevamente de cerrador, ha estado con mucha confianza, se le ve el lenguaje corporal muy diferente, ¿verdad? Sabemos que él puede hacer ese trabajo y lo está haciendo de maravilla. Si te perdiste del enfrentamiento contra los Tecolotes de los Dos Laredos, te vamos a presentar este resumen. Ricky en la primera y el batazo va para atrás. Allá va la bola con las maletas. En la puerta. Pa' afuera. Pa' la calle. El cochito con el 22 de la temporada. Y ahora ha tomado nuevamente el liderato de cuadrangulares. Hay un batazo con autoridad y la bola con las maletas en la puerta, pa' afuera, pa' la calle. En un abrir y cerrar de ojos, el inning número 7 se está convirtiendo en fatídico para los Toros después de un out. Par de imparables, incluido este. Suelta hacia el plato y el batazo va a caer de hit. Esta va entre 2. El corredor de tercera anotó. El de segunda viene hacia el plato. El hombre se quedó a mitad de camino. Nadie cubría la primera. Responde con sencillo. Produce 2.
Cuenta en una bola, un strike, y el batazo sale por segunda. Ahí se le cae el segunda base, en segunda el primero. El primero, el segundo. Anotó en carrera el señor Gabriel Gutiérrez, jugada de Fielder Choice. Y en error del campo corto, este hombre no le toca la primera. También lo mandan a la segunda. Del Rosario con picheo quebrado, responde Rodríguez. La bola va de hit, van ganando los Toros. Hasta segunda se va Isaac. Tres producidas y los Toros se ponen a tres outs de su cuarta victoria consecutiva. No, y no otra cosa, si no se va... ¡Amargo chocolate! Cayó el tercer out y el 27 del juego. Con ponche para Balbino Fuenmayor. Un ponche quizás el más largo de la temporada porque tardó como 10 minutos. Ha sido una semana movidita en el Chevron. Así que seguramente la producción tuvo mucho trabajo en elegir al toro de la semana, que es lo que te vamos a presentar a continuación. El Cacao Valdés ante Montes, línea, la pelota para atrás con las maletas en la puerta, pa' afuera, pa' la calle. Y así el niño trajo torta, exactamente, así celebra que será padre de un varón. Qué tablazo ahora por parte del Cacao, que va rumbo al jardín central. La pelota se desaparece y los Toros, con un swing, le han dado la vuelta al marcador. Ahora ganando 3-2. Continuamos con más de su programa Somos Toros. Recientemente se dio a conocer la firma de un convenio entre Toros de Tijuana y la UDCI. ¿Esto de qué trata? Bueno, es para fortalecer el área académica de Toros de Tijuana, apoyando con becas a los integrantes de la academia y también, bueno, extendiendo la mano en trabajo en conjunto entre el club y la universidad. Así que enhorabuena por este tipo de convenios. También le vamos a informar que ya está a la venta el Toro Bono. Recuerde que hay grandes beneficios. Si quieres más información, acércate a la taquilla del Estadio Chevron o bien visita las páginas de informativas de Toros de Tijuana. Puedes seguirlo en www.torosdetijuana.com. También le vamos a presentar ahora una entrevista muy interesante con el coach de pitcheo Roberto Espinosa, que es lo que vamos a ver a continuación. Definitivamente vamos a envolver a Manny el día viernes y a Carlos Hernández el día sábado en la rotación. La única diferencia que va a haber con Carlos Hernández, con 60 picheos, nuevamente por lo del problema que traía, recuerdan lo que hicimos con Russell, de igual manera lo vamos a llevar a cabo con Carlos, y con Manny si podemos llegar a 75 picheos. Le dimos una semana de manera tal que no me trabajara los bullpenes de preparación para su salida, y entonces son dos cosas que hicimos, ¿no? Esos dos días que son trabajos intensos se los brindamos con trabajo ligero de manera tal que pueda mantenerse, ¿no? No es que dejó de trabajar, él mantuvo su sistema de trabajo, la rutina diaria del throwing program, pero con menos cantidad de lanzamientos, y él está bien. Nos encontramos con una entrevista que ya les habíamos prometido, porque se han tenido muchas noticias, hay mucha información al aire, pero queremos tenerle la información de primera mano, ¿no? Directamente con la fuente. Nos encontramos con Guillermo Armenta, el director de la Academia de Toros de Tijuana. Recientemente vimos ya parte de los frutos que se ha cosechado con estos grandes prospectos. Sí, pues muchas gracias por las palabras, Denis. La verdad, muy contentos de todo lo que ha pasado este verano. Hemos tenido 10 exportaciones mayores de 16 años.
Y pues ayer una muy buena noticia para la organización, donde en Academia Monterrey conseguimos el campeonato, el segundo de ligas menores y pues el tercero de esta organización, acorde al campeonato de Liga Mexicana. Y pues bueno, es muy motivante y de gran reconocimiento a todo el trabajo que se hizo en Academia Monterrey. Y pues lo he manifestado en repetidas ocasiones, esa generación 2019 va a ser difícil volverla a tener, o ese rango de jugadores, pero pues bueno, seguimos en el proceso con los muchachos 2020 y pues las academias siguen en plena labor. Esa era la siguiente pregunta. Para la gente que nos está viendo, hay mucha información, hay nuevas academias, hay nuevos lugares, hay nuevos proyectos, pero Toros de Tijuana es un proyecto sólido que sigue. Sí, nosotros hemos ido poniendo en práctica las diferentes estrategias acorde a la nueva reglamentación para la firma de prospectos. Siempre hemos mantenido la postura de continuar con el desarrollo del talento y de tener a los mejores prospectos mexicanos como lo hemos logrado. Y pues bueno, eso nos da mucha fuerza y credibilidad con las familias, porque pues Toro se ha distinguido a lo largo de este tiempo el tener a los mejores prospectos, y pues prueba de ello también, hace unos días Víctor Juárez fue exportado con los Rockies de Colorado, y pues ha habido movimientos y de mucho trabajo y satisfacción, pero a la vez también tener una nueva estrategia para que este tipo de programas sigan beneficiando a la comunidad y a todo el béisbol mexicano. Memo, platícanos algo que te hayan dicho los muchachos, algo que se te haya quedado, porque sin duda para cada uno es una historia diferente. El llegar ahí, el lograrlo, el estar a punto de tirar la toalla, porque tú sabes que esto es de mucha paciencia, determinación y disciplina. Pero algo que te hayan dicho los muchachos que te haya marcado. Pues bueno, son más de 50 muchachos. En realidad hay muchas satisfacciones personales y de organización. Ahora tenemos ya varios muchachos en el proceso de las grandes ligas, desde clase A en doble A, Randy Arozarena que está en triple A. Pues sigue el contacto, siguen dependiendo de a veces de los coaches, de hacer preguntas, de mandar un video para ver cómo los vemos. Y pues es la misma manera del calor humano que lo he mencionado. Y en resumen, las familias están contentas, agradecidas por el programa, y pues son casos especiales, te repito, porque pues ya no tardan en debutar algunos muchachos en las grandes ligas, y pues en el corto plazo, en un resumen de 5 o 6 años que tarda un jugador en debutar en las mayores, pues cada año nos acercamos más, y eso abre la posibilidad y la pauta de que los muchachos y todo lo que es la granja de Toros de Tijuana se sigue cimentando para, como lo he manifestado, tal vez en un futuro van a estar muchos muchachos mexicanos que no llegaron al béisbol de las grandes ligas, pero van a ser estrellas del béisbol mexicano, y vamos a tener un proyecto de inicio a fin, me refiero muchachos firmados de Toros y que debutan en el equipo grande, que también ya tenemos 4 o 5 casos muy especiales del proceso, como Alonso Gaitán, como Daniel de la Fuente, como el mismo José Carlos del Palacio. En fin, estamos viendo triunfar el préstamo de Joel Muñoz con los Pericos de Puebla. Pues es parte de, muy contentos. Pues muchísimas gracias, esperamos tenerte pronto con más buenas noticias. Enhorabuena, la verdad, de todo el equipo de Toros Network, de la organización, celebra junto con ustedes, con las familias, con los propios jugadores, este gran éxito, porque sabemos que es uno de los tantos que tendrán en sus carreras. Sí, pues yo agradecido todo el apoyo, porque el programa lo hace toda la organización. Todas las áreas que componen la organización están involucradas directa o indirectamente, pero aquí pues el mensaje es claro: Toros de Tijuana como organización seguimos siempre buscando la manera de innovar, la manera de mejorar, el tener un mejor trato
y que el aficionado tenga un beneficio. Así como todos los muchachos que tienen las ganas de jugar béisbol, la academia esté abierta a partir de las 10 de la mañana y pues siguen las familias visitándonos buscando una oportunidad. Entonces pues es un gran impacto ante la comunidad, y que pues tienes la ventaja de tener una preparación ante la vida, tener estudios, buscar la manera de terminar la preparatoria, tener el seguimiento con una universidad, en fin, Toros de Tijuana pues innovando, y siempre estaremos buscando la manera de servirle a la comunidad y al estado de Baja California. Pues nosotros vamos a una pequeña pausa, regresamos con más. Estamos transmitiendo desde las butacas centrales del Estadio Chevron. Recuerda que puedes comprar tus asientos para disfrutar de los juegos desde tu aplicación de Toros de Tijuana. Descárgala ya. Y también para que disfrutes de la participación de los jugadores, que sin duda están comprometidos con la afición. Tal es el caso de Jorge Carrillo, quien en Puebla jugó de primera base cuando estamos acostumbrados a verlo en la receptoría. De esto platicó con nuestros compañeros. Dos juegos en primera base, y pues ayuda el que siempre uno agarra Rollins aquí en las prácticas y eso, y yo siempre me voy al shortstop ahí tratando de agarrar Rollins, pero yo tengo un poquito de experiencia en ligas menores, tengo jugando tercera y primera, una experiencia, entonces no es de que soy completamente ausente para ello. Primera base es yo siento que me ayuda más a mí, porque pues uno está preocupado de como catcher, pues que siempre estás en todos los picheos, en todas las jugadas, entonces de repente te cambian a designado de primera base y es diferente rutina, yo no estoy acostumbrado a eso, y sí afecta un poco en lo mental mantenerte ahí al picheo, o sea, cada turno y eso, entonces no creo que sea tanto como descanso, sino como mantener más el ritmo de los turnos, y pues ahorita yo me siento demasiado bien, o sea, no hemos jugado tampoco ni yo, hemos estado 3-3 a la semana, entonces los dos están muy frescos y cualquier oportunidad que se dé como designado primera base hay que aprovecharla para mantener el ritmo de turnos. Otro lujo que se puede decir, como hoy estoy otra vez designado, y pues cuando algo suceda como emergencia, así que ocupe un tercera o un primera, yo sé que yo puedo jugarlos, y al final de cuentas pues lo que importa es estar ahí, aportar al equipo, y en mi caso pues agarrar más turnos para poder pulir más mi swing y tener mejores resultados. Conozco mucho a los bateadores, y para lo que piden pues me puedo casi que anticipar lo que va a pasar o moverme un poquito a la derecha o a la izquierda y tratar, nomás que eso sí, yo creo que sí me ayuda un poco para estar listo más en primera para cualquier línea. Eso es determinación y compromiso con el equipo, porque Carrillo lo que quiere es aportar a la causa de los Toros de Tijuana, y no le importa cuál sea la posición. Hablando de gente comprometida, ¿qué le parece si le vamos a presentar esta cápsula con Horacio Ramírez? Este jugador que está con Toros de Tijuana, pero que tuvo un gran paso por Grandes Ligas. Lo recordamos con Marineros de Seattle, entre otros, pero aquí lo interesante es, ¿Horacio colecciona algo en especial? Platicó con nuestro compañero Armando Esquivel. ¿Tienes alguna anécdota de un día que fuiste a comprar tarjetitas? No, pues yo, como le estaba diciendo antes, yo coleccionaba de pequeño, y luego duré como 10 o 2 años sin colectar. Y era mi primer año en Big League Camp, entrenamiento de Grandes Ligas. Y fui a una farmacia y me compré un paquetito de cartas ahí de $1 y agarré mi primera carta. Sí, era la mía. Fue emocionante para mí. ¿Tienes coleccionas de las tarjetas tuyas? ¿Cuántas tienes de las tuyas y cuál te gusta más, o tu familia las tiene? Mi mamá tiene todas. Yo de las mías verdaderamente sí las tengo, pero es porque se me hace que me las doy mi mamá o algo. Yo colecciono de la nueva edad, de los muchachitos nuevos, pero también a la misma vez de antiguas. Tengo unos de Mickey Mantle, o tengo Roberto Clemente, tengo Jackie Robinson. Me gustan esas, de las antiguas. ¿Te gusta dar autógrafos? ¿La gente se te acerca con tus tarjetitas a pedirte autógrafo todavía? De vez en cuando sí, de vez en cuando si es gente más de Estados Unidos, que allá se ve más, sí, firmo cartas de vez en cuando. ¿Qué artículo o qué autógrafo es el que te ha hecho más raro que te han pedido?
A mí se me hace raro cuando nos dan cartas sin nada, un papelito nada más en blanco, ¿verdad? Para firmar eso, eso me hace un poco raro, pero nada fuera de lo ordinario. ¿En México te han pedido autógrafos en tarjetitas? Sí, de hecho en Ciudad de México había uno que tenía como 3 o 4 de mis cartas y se las firmé. Ha llegado el momento emocionante de Somos Toros. Te vamos a presentar el top 5 de la semana. Carlos Rivero, casa llena, un out. Buena curva, rola por el short. En segunda uno, en primer el otro. Salió de un problemón Lara. Casa llena, sin out y cuelga el cero. 6-4-3, el camión que se llevó desde Salamanca hasta León, Guanajuato. Recordando al gran Armando Reynoso. Eleva la bola contra su mano Leandro Castro. Con profundidad. Hasta la borda. Se va. Adiós, se fue la bola. 4-0 gana Toros. Con 2 cuadrangulares. Y del mismo calibre. Producen 2 cada uno. Se fue y correr y batear no cuaja al 100% por una gran jugada del Cochito. A contrapié se tira el clavado y tapa la pelota. Logra sacar en primera a Reyes. En la jugada llega a segunda Pineda, así que al 50% sale el correr y batear enviado. Tyson Pérez con 2 en base. Ahí va para Guzmán, elevado. Corto a jardín central, Amaral corriendo. Espectacular, out 27. ¿Quería usted la pincelada del día? Ahí está, para poner la rúbrica al juego, que gana 12-3 Toros de Tijuana. Cuarta victoria para Gabriel García. Un bat que le dieron, ¿no? ¡Recta cacao! De línea va a conectar un gran slam. Par de innings de faula para Cacao. Ha traído, no una, 2 tortas bajo el brazo. El varoncito de Cacao Valdés despedazó la bola y abre el juego. Y ahora los Toros van ganando 7-2. Todo el carreraje lo ha traído hoy Cacao Valdés. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Ha llegado el momento de despedirnos, reiterando la invitación este domingo. Tráete a tu mascota al Chevron y participa en todas las actividades que hay para ustedes. Muchísimas gracias nuevamente, gracias a las facilidades y al gran trabajo de mis compañeros en Toros Network. Nos vemos hasta la próxima.